Ahora vamos a hablar de formas musicales. En este curso vamos a abordar varias métricas, o sea, varios compases. Y por supuesto vamos a interpretar distintos géneros musicales populares del contexto latinoamericano, del Caribe y colombiano. Para este nivel de iniciación recomiendo iniciar con obras de un repertorio básico. La idea es que cantemos afinadamente y toquemos coordinadamente con la guitarra. El primer compás, la primera métrica que se recomienda estudiar es el compás de 2/4. Vamos a abordar este estudio de manera sistematizada. Eso quiere decir que usted también debe ir conociendo la notación convencional, utilizando figuras como negras y pares de corcheas con sus respectivos silencios. La primera forma que vamos a estudiar, vamos a llamarle convencionalmente sistema marcha. Para abordar el sistema marcha, usted debe recordar las técnicas vistas anteriormente, que son tocar los bajos y los acordes y también los rasgueos. Hay muchas formas de tocar este sistema marcha. Voy a empezar a hacer un esquema o un ritmo tipo, ¿no? O una estructura básica de lo que sería una marcha básica. Vamos a empezar por la quinta cuerda. Al aire está afinada con la nota La y luego alternamos con la sexta cuerda, que al aire está afinada con la nota Mi. Y vamos a utilizar esta técnica hacia abajo, el rasgueo hacia abajo. Entonces empezamos. Un bajo, un rasgueo, un bajo, un rasgueo, un bajo, un rasgueo, un bajo, un rasgueo. Alternado, pero manteniendo un orden. Y dice. Háganlo lento. Una vez ya lo dominen, van incrementando el tiempo. Y aquí nos da nuestra primera forma en la guitarra, que es la marcha. Tum, chi, tum, tum. El tum viene siendo acá el bajo y el chi viene siendo el rasgueo. Esta es una forma muy sencilla para empezar a ejecutar los géneros básicos. Eventualmente también podemos hacer los acordes que vimos como técnica, ¿no? Entonces podemos hacer un bajo, un acorde, un bajo, un acorde hacia arriba, alternado. Entonces, quinta acorde, sexta acorde, quinta acorde, sexta acorde. Tum, chin, tum, chin. Tum, chin, tum, chin. Y vamos incrementando el tiempo. Este tipo de sonoridad vamos a aplicarlos en distintos estilos. Por ejemplo, alguien le llamará esto polka en Europa. Alguien le llamará esto, por ejemplo, en México, corrido. Otros en España le dirán paso doble. En Ecuador le llamarán pasacalle, ¿no? Etcétera. En las músicas infantiles vamos a encontrar este tipo de sonoridad, ¿no? En las baladas, ¿no? Voy a subir una luz en lo alto, voy a huir una voz. En Estados Unidos, por ejemplo, le llamarán música country. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Oh. Country. Obviamente
obviamente, pues hay cambios y hay variaciones, ¿no? Porque ninguna música puede ser igual a otra, tiene sus características, pero mantiene el esquema del sistema marcha. En fin, son muchos los nombres y las aplicaciones de este sistema marcha. Por ahora, en resumen, les recomiendo estudiarlo así: bajo alternado con rasgueo o bajo alternado con acorde. O con rasgueo, ¿no? Hay muchas formas, pero por ahora les recomiendo que o lo hacen y traten de tocarlo lento, pausado, mucha calma, sin correr. Cuando ya los dominen, pueden ir incrementando la velocidad. Entonces, recomendación: comiencen con piezas sencillas. ¿Cuáles son las piezas sencillas? Las canciones infantiles, los villancicos, etcétera, etcétera. Yo les compartiré repertorio para que ustedes seleccionen y comiencen a cantar y a tocar.